Por otra parte, su opinión sobre el aval que el secretario de Hacienda dio a los estados para que tengan ellos su propia recaudación y sobre todo por lo que se vive aquí en Sonora. ¿Cuál es? Bueno, el secretario de Hacienda el día de ayer, estuvo en la ciudad de Monterrey, precisamente, y ante una pregunta expresa que le hicieron, fue él dijo que las entidades federativas todas deben de fortalecer su política de ingresos para solventar sus problemas de gasto. Pero acuérdense que las finanzas públicas se convierten, tienen dos ejes fundamentales, el ingreso y el gasto. En la medida que reduzcas el gasto, podrás tener mayor margen de maniobra para que tus ingresos, sean pocos, muchos o superiores, alcancen para más. Entonces, ¿por dónde deben de empezar los gobiernos? Con reducir el gasto. Entonces, la burocracia, los gastos superfluos, el orden, sobre todo el orden del gasto público, y en la medida que sucede eso, pues fortalece los ingresos. Sin duda que se tienen que fortalecer los ingresos. Una política tributaria que todo el mundo pague, una política tributaria que evite las exenciones, pero sobre todo el orden en las finanzas públicas. Entonces, la situación que se vive aquí en Sonora requiere que tengan primero un ahorro en el gasto, pero el gasto público para después implementar los impuestos. Definitivo, ¿o? Eso sí, usted me pregunta a mí, con, vamos a decir, malo que yo lo diga, con la experiencia que yo he tenido en toda mi vida profesional, sobre todo en materia presupuestal, definitivamente hay que entrar al tema de que el gasto público debe reducirse enormemente para que alcance para más, ¿no? Okay. Gracias. Luego, por bien.